Yo tengo la imagen de una persona extremadamente compleja, pero tremendamente compasiva y amorosa. No una persona, digamos, sentimentalista o dada a ello, y parece que abundan muchos testimonios que dicen que el padre Yacuría tenía una personalidad bastante fuerte, y no era un hombre de sentimentalismos ni dado a estar hablando mucho de sí mismo. Pero yo creo que en su trabajo, en su ética también, en su manera de trabajar con las personas, en su dimensión académica, se puede ver a un ser humano profundamente preocupado por el destino, digamos, de nuestra vida colectiva, pero sobre todo preocupado por las personas más débiles, por los más pequeños. Entonces, en esa línea, yo creo que Ignacio Yacuría fue un hombre, digamos, muy amoroso, muy entregado, muy compasivo. Y por estas cualidades creo que también que fue un hombre muy fuerte y un hombre de mucha fe y que vivió su fe, creo yo, de una manera bien inusual, porque la fe de Yacuría es algo que no solamente se ve en sus textos teológicos, sino que también se ve mucho en su análisis político y en su análisis filosófico y, por supuesto, en su visión de la universidad. Entonces, yo creo que se ve más de lo que él pensaba y se ve mucho también de lo que él sentía en sus textos. Lo que sucede es que el padre Yacuría tenía una manera de escribir muy dura, muy precisa, muy técnica y muy profunda. Entonces, claro, no es fácil, ni siquiera para mí, creo que tampoco para otros estudiosos como el doctor Samur, no es fácil entresacar el espíritu a veces, no es algo que está ahí de primera mano, que se puede ver de una manera evidente o inmediata, pero que sí está ahí. Y yo creo que cualquier persona que le dedique tiempo, un poco de trabajo sistemático, puede observar que hay mucho de Yacuría como persona, como ser humano, en su trabajo. Nuestra relación fue muy cercana realmente. En el ámbito personal y en el ámbito también académico, ¿no? Porque yo recibí muchos cursos con él, ¿no? Desde la primera vez que dio visiones científicas del mundo, yo empecé a tomar clases con él. En ese momento no sabíamos por qué estábamos tomando esa materia. Después venía visiones científicas del mundo, primero ciencias físicas y después ciencias biológicas, ¿no? Pero él estaba preparando el terreno para ya introducir la filosofía de Zubiri, ¿no? Porque a él le preguntaban, ¿y usted es cierto que es usted marxista? Le preguntaba. No, dice, yo no soy marxista, yo soy zubiriano. O sea, yo lo conocí en diferentes niveles, ¿no? O sea, conocí toda su producción, ¿no? O sea, no he leído toda su producción, pero sí he leído mucho de su obra. Y es una persona que escribía mucho, que tomó muy en serio la filosofía, la teología, y que tomó muy en serio la realidad del país, ¿no? O sea, tomó muy, muy en serio el defender a los pobres también, ¿no? Es decir, porque se veía una situación muy conflictiva, ¿no? Bueno, él desde el principio fue sumamente ordenado en sus clases, ¿no? Es decir, llevaba un orden impecable, ¿no? Es decir, una numeración impecable, ¿no? De ahí que era fácil realmente seguirlo, ¿no? Pero además estaba profundizando, ¿no? Sobre temas de la filosofía, de la historia de la filosofía. Él decía que no se hace filosofía sino a partir de la historia de la filosofía. O sea, que había que entrar a la historia de la filosofía. Él le hacía mucho énfasis a ese tema, ¿no? Y luego se enfrentaba a los textos de Marx, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hice mi tesis sobre el concepto de Estado en Hegel y la crítica de Marx a Hegel, pero fue a partir de un curso que él dio sobre eso, ¿no? Además de recibir muchos cursos sobre Zubiri, ¿no? Porque Zubiri era
Bueno, era español y tenía una relación muy cercana con el padre Ignacio, ¿no? Es decir, Yacuría hizo su tesis doctoral sobre su IRI, ¿no? Entonces, él escribió mucho sobre su IRI, ¿no? Es como la primera etapa más académica, ¿no? Después hubo una etapa más, decir, donde tocaba, por ejemplo, la historización de los derechos humanos. Ya el tema de los derechos humanos ya era un tema que era, además de delicado, había que aclarar mucho la ambigüedad alrededor de los derechos humanos, del concepto de los derechos humanos. Y sin embargo, él escribió muchos artículos que salieron en ECA, ¿no? Es decir, sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Luego sobre la dimensión política de la filosofía, ¿no? Es decir, siempre guardando no una excesiva politización, pero sí una dimensión política y una dimensión crítica, ¿no? Es decir, en el texto de Filosofía para qué, es decir, una de las tesis, la tesis importante era la dimensión crítica de la filosofía, ¿no? Tomando como modelo de crítica a Sócrates y además planteando la filosofía como un principio de desideologización, ¿no? Crítico de cualquier tipo de desideologización. O sea, la filosofía era desideologizadora, ¿no? Y con ese curso, con ese texto, se empezaban los cursos en el primer año aquí en la UCA, ¿no? O sea, mucha gente leyó ese texto. O sea, ya a partir de ese texto estaba mostrando que la filosofía tenía que ser una filosofía situada históricamente, ¿no? Es decir, que no podía separarse de la filosofía, además de los condicionamientos que tenía y que tenía que volverse crítica, ¿no? Pero al mismo tiempo defender la capacidad de autonomía de la filosofía, ¿no? Él defendió la capacidad de autonomía de la filosofía y defendió la capacidad de autonomía de la universidad también, ¿no? Por las presiones que estaba teniendo a nivel gubernamental y a nivel de los grupos armados también, ¿no? Para Yacuría, la filosofía ciertamente puede llevar a una erudición, conoce un saber muy, muy riguroso de las cosas, pero es un saber muerto o un saber, digamos, que puede también tener un carácter ocultador si no nos permite iluminar la realidad para diagnosticarla, para entenderla y por lo tanto también para darle una transformación a esa realidad ante la que estamos. En esta línea es que para él la filosofía tiene un carácter liberador. Liberador, decía él en este texto muy bonito de la función liberadora de la filosofía. La filosofía tiene un carácter liberador de la ignorancia, de los prejuicios, de los miedos, pero también debe tener un carácter liberador de las estructuras sociales e históricas que generan opresión y por lo tanto también un componente de liberación de la vida humana individual y por supuesto de la vida colectiva. Yo creo que ese aporte de él es fundamental, primero para entender su pensamiento, qué es lo que él tiene en mente, pero en segundo momento yo creo que es fundamental para darle vigencia, no solamente a su filosofía, sino también para darle vigencia a la práctica filosófica actual. La filosofía para el padre Yacuría, desde esta triple dimensión de un saber, un principio rector para el mundo y de la vida, y también una forma de vida que están instaladas en estas tres dimensiones de la inteligencia, nos permite entender que la filosofía solo puede ser algo vivo en la medida en que está arraigado en la realidad concreta. Claro, con esto hay que hacer el matiz. Yacuría no decía tampoco que la filosofía deba ser sierva de los inmediatismos, de los activismos, porque eso era algo que Yacuría temía mucho, que sucediera con la filosofía cuando esta
deja de servir a la búsqueda de la verdad y empieza a servir otros propósitos que aparentemente son más inmediatos, son más importantes, son más urgentes. La filosofía no va tanto a lo inmediato, va a lo fundamental, y eso es lo que le permitió a ella, Curía, rebasar la mera apariencia de las cosas y llegar a dar con análisis estructurales de los procesos, dar con propuestas que fueran más allá de las meras reformas. Ya hacia el final de su vida, pues ya vemos esas propuestas con textos como Utopía y Profetismo, donde habla de una civilización de la pobreza como una superación de los valores, de la forma de vida en la que estamos instalados todavía. No solamente creo que sigue siendo vigente aquí en El Salvador en estos tiempos que corren, sino que creo que también es necesario que siga vigente. Y no solo para El Salvador, sino en general para América Latina y para muchos, en general para estos países que vivimos empobrecimiento sistemático. Y creo que es una manera de ver la filosofía que está vigente por dos razones. En primer lugar, está vigente porque las circunstancias desde las que ella, Curía, estaba filosofando, pensemos El Salvador de los 70s con las dictaduras militares, en los 80s con la guerra, no es muy distinto del Salvador actualmente. ¿Por qué? Porque las causas que estructuralmente han generado empobrecimiento, opresión, violencia de distintos tipos siguen vigentes. Es decir, la crisis económica, la crisis social, la crisis de valores que da paso a un El Salvador en guerra siguen siendo causales que siguen generando mucha violencia y mucho descontento. Por lo tanto, yo considero que esta manera de entender la misión que tiene la filosofía sigue siendo válida aquí en El Salvador. Y en segundo lugar, creo también que sigue siendo válido porque ella, Curía, tenía muy claro en que la historia es algo que está en perenne proceso y algo que está abierto. Por lo tanto, todo proyecto de transformación, de mejoramiento de nuestras sociedades, de nuestra vida histórica, de nuestra vida ahora globalizada, siempre es algo que va a estar abierto tanto al bien como al mal. ¿Y cuáles son las formas que va a cobrar la opresión? ¿Cuáles son las formas que va a cobrar la represión, el terror de Estado, las inequidades económicas? Pues son fenómenos que no podemos anticipar, pero para los cuales tenemos también que estar preparados. Preparados para analizar, para detectarlos y para proponer alternativas para, digamos, para transformar las estructuras sociales, para transformar la forma de vida, el sistema de valores y seguir echando a andar la historia, porque esa es la misión que tiene no solo la filosofía, sino también que tienen otras formas de saber, de iluminarnos la realidad para darnos la pauta de por dónde ir caminando y por dónde ir llevando la historia. Y además, desde el principio mostró una gran valentía, ¿no? Cuando se enfrentó a las grandes gremiales empresariales en el Congreso de Reforma Agraria, ¿no? Es decir, ahí no solamente fue valiente, comprometido, sino muy agudo en la definición de lo que es reforma agraria, ¿no? O sea, les tocó realmente el núcleo, ¿no? Al decir que la reforma agraria era necesaria y era un cambio en la tenencia de la tierra, ¿no? Pero, como decía el padre Segundo Montes, también la tierra era el epicentro del conflicto, ¿no? Entonces estaba tocando un punto muy neurálgico, ¿no? Es decir, y eso fue público, ¿no? Pues él escribió sobre la filosofía latinoamericana, ¿no? Los grandes problemas de la América Latina, o sea, que él había que filosofar, pero desde los pueblos oprimidos, desde las mayorías populares, ¿no? Y entonces el tema era
Es decir, luchar por la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, ¿no? Y no dejarse decir, porque vivimos ahora en un sistema, en imperativos sistémicos, ¿no? Que nos obligan a trabajar por la reproducción material del sistema, ¿no? Pero sin tomar en cuenta la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, ¿no? La gente no puede renunciar a sus necesidades y además tiene que expresarse y expresarse y protestar y realizar la protesta y discutirla y justificarla, porque no pueden vivir sin agua, no pueden vivir sin vivienda, es decir, no pueden, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? La alimentación, o sea, el problema de la alimentación se ha vuelto cada vez más grave, ¿no? El impacto medioambiental está pegando realmente a la agricultura, ¿no? Y entonces eso se vuelve cada vez un problema de inseguridad alimentaria, ¿no? Son las grandes necesidades de la población, ¿no? Entonces hay que luchar contra ese pensamiento que plantea de que eso es algo como algo natural, ¿no? De que es una ley natural, que así sea, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Sino que es producto de las estructuras sociales, ¿no? De las desigualdades sociales, ¿no? Ellacuría sí consideraba que la filosofía, en cuanto filosofía, tenía una función liberadora, tenía un carácter liberador. Y en esa línea yo creo que él encontró afinidad con la filosofía de la liberación, con la diferencia de que Ellacuría dio con una idea propia de lo que es la filosofía y de lo que hace esa filosofía. Y para él, la filosofía, y yo creo que ese es un aporte muy propio de él, la filosofía, más que una mera rama de conocimiento humano, es una unidad que involucra la totalidad de la vida humana, porque para Ellacuría la filosofía tenía tres dimensiones. Una forma de conocimiento radical de lo que es la realidad, lo que son las cosas, la sociedad, la historia, el ser humano, la realidad de Dios, como esta dimensión trascendente de lo real, pero no es un saber meramente contemplativo, un saber meramente teórico, conceptual de esa radicalidad de las cosas, sino que también conlleva una dimensión, digamos, ética, una dimensión política, y es aquí en donde encontramos este carácter rector que tiene la filosofía. La filosofía para Ellacuría no se podía entender si no es de la mano de la búsqueda de la verdad y por tanto también de la realización del bien. Y por eso es que la filosofía conduce a una vida regida por esta búsqueda del bien, por esta búsqueda de la verdad, y por tanto configura una manera de estar en la realidad, una manera de enfrentarnos con la realidad. Es lo que él llamaba también una forma de vida, una forma, pues, que envuelve el conocimiento, que envuelve una dirección y que envuelve una manera de vivir. Y esto para Ellacuría tenía que ver con la vida humana en tres aspectos también, con que tenemos una inteligencia que tiene una dimensión de conocimiento de las cosas, pero esta inteligencia también tiene un carácter ético, porque tenemos que optar por lo que hacemos ante esa realidad que está ante nosotros y que estamos conociendo. Y en tercer lugar, de esa opción, de ese carácter ético, tenemos que definir cómo vamos a transformar esa realidad, y es el carácter práctico que tiene la inteligencia y que por tanto también lo tiene la filosofía. El padre Ellacuría jugó un rol, creo yo, un papel muy, muy valioso
en la determinación de la identidad de la universidad. Obviamente no fue el único que estuvo en este proceso de definición de la identidad institucional, pero por lo que nos ha quedado de sus escritos, sí podemos ver que la visión de la UCA, su misión y su horizonte de acción han sido algo que se ha podido operativizar porque está fundamentado en una idea que ella curía, pudo plasmar acerca de qué, no solamente qué es lo que debe ser la UCA, sino qué es lo que debe ser toda universidad que quiera estar debidamente arraigada en la realidad nacional y que deba responder efectivamente a los retos de su sociedad. Y es que ella curía concebía que la universidad es una realidad histórica y una, por lo tanto, una realidad social y una realidad política que no puede estar supeditada a ninguna instancia ajena a sí misma, porque cuando la universidad se pliega a los poderes económicos, a los poderes partidarios, a los poderes religiosos, deja de ser universidad y empieza a convertirse en otra cosa. Y por lo tanto, para ella curía, la universidad ya no puede dedicarse a hacer lo que le corresponde. Y para nuestro caso, ella curía consideraba que la UCA y que en general la universidad tiene tres dimensiones operativas: su docencia, su proyección social y su investigación. Esta investigación, esta proyección social y esta docencia, dice ella curía, cobran su sentido a la luz de lo que debe ser el horizonte de acción de la universidad, y esto es la liberación de las mayorías populares. Pero esto para ella curía no era, digamos, una opción caritativa, no era una opción, digamos, sentimental, sino que las mayorías populares, y eso es algo, por cierto, que nosotros como institución y en general todas las universidades debemos ir reflexionando a la altura de los tiempos, quiénes son estas grandes mayorías ahora, pues deben ser el horizonte de acción, porque son ellas, decía ella curía, las que manifiestan cuáles son los grandes males, las grandes contradicciones, las fallas que tiene nuestra sociedad, y por lo tanto nos alumbran hacia dónde tenemos que empezar a caminar. Pero por supuesto, el hecho que estas mayorías también sean el horizonte de acción o el sujeto preferencial de la acción de la UCA, para el caso que nos interesa, no quiere decir que la UCA vaya a ser un sustituto de su voz. La UCA lo que debe ser es un instrumento de escucha, de canalización de estas necesidades, de diagnóstico científico y de propuesta también científica, racional, rigurosa. Y ya ella curía nos dice, por cierto también, que este aporte de la UCA para la sociedad pues puede o no ser tomado en cuenta por los tomadores de decisiones, pero eso no quita que la UCA deba seguir trabajando y deba seguir proponiendo. Es decir, para mí es algo como normal, ¿no? Es decir, como no me sorprende, pues. Es decir, porque yo los vi el servicio total, ¿no? Que, en el que ellos estaban, es decir, comprometidos, ¿no? Es decir, todos, ¿no? O sea, no solamente el padre Yacuría, sino que el padre Nacho, segundo, Amando, o sea, yo conocí a Amando personalmente, o sea, fue mi profesor y amigo, ¿no? A Nacho también lo conocí, también fue mi profesor. Incluso él siempre me hablaba sobre integrarme más a la carrera de psicología, ¿no? Yo los conocía a ellos y realmente estaban dedicados totalmente, era un servicio total, ¿no? Es decir, pero era un compromiso con los pobres, ¿no? Es decir, con las mayorías populares que decía el padre Ignacio, es decir, aquel nivel donde no se satisfacen las necesidades fundamentales de la población, ¿no? Y además que son excluidos socialmente, ¿no?
Entonces, era ese el foco que una y otra vez siempre se mantenía, ¿no? Es decir, escribió textos muy fuertes sobre eso, ¿no? Es decir, el pueblo crucificado. Que... Entonces, es decir, era una entrega, ¿no? El apoyo que ellos le hicieron a Monseñor Romero, ¿no? Es decir, ellos se arriesgaron totalmente en el compromiso que Monseñor Romero estaba impulsando, ¿no? Y lo apoyaron en toda su actividad pastoral, ¿no? que tenía él. O sea, nosotros, el Grupo Filosofía participó mucho en ese sentido, incluso apoyando a Monseñor Romero cuando él nos lo pedía, ¿no? Entonces, no me es extraño, o sea, decir que porque ellos son mártires, ¿no? Es decir, no los mataron por casualidad, sino que porque no podían contra ellos. O sea, las argumentaciones para llegar a un proceso de negociación, de acabar con la guerra, era algo que pues, los militares no querían, ¿no? Y estaban dispuestos a impedir que se llegara a una negociación real, pues, en serio, ¿no? Y eso es lo que discutió siempre la UCA durante casi la década de los 80, ¿no? Argumentar a favor de acabar con la guerra, ¿no? Porque la represión era intensa, es decir, las pérdidas económicas eran intensas. Entonces el padre Curia decía, es que este país no es viable. Si sigue así no va a haber posibilidades de supervivencia. Entonces que hay que acabar con la guerra. O sea, la argumentación era implacable realmente. Entonces, incluso declarar el diálogo nacional como argumento, o sea, realmente les tocaba puntos que les dolía y no aceptaban, ¿no? Porque no aceptar dialogar y no aceptar la argumentación ya significa mucho, ¿no? Decir, no significa que el diálogo y la argumentación no sirvan, sino que todo lo contrario, ¿no? Es lo que les puede llegar a descubrir sus verdaderas razones, ¿no? Porque ahí había un encubrimiento de por qué realmente se estaba luchando, ¿no? O sea, no era una cuestión de mera seguridad nacional, ¿no? Sino que era la defensa del poder, del poder político, así decir, al desnudo, ¿no? Yo creo también que hay un reconocimiento de un martirio que fue fruto del odio a la fe, pero de una fe que hace justicia y que ve como su misión la liberación de estas grandes mayorías que en los tiempos de los padres estaban sufriendo, que eran víctimas de pobreza, de desempleo, de persecución, de desapariciones, torturas. Y claro, el hecho del martirio para mí dice que tanto ella Curía como los otros padres y todas esas monjas, sacerdotes, seminaristas, laicos, colaboradores que murieron, pues lo que nos dicen es que todos ellos eran personas muy poderosas. Claro, si ellos no hubieran tenido poder de cambio, no hubiera habido necesidad de asesinarlos. O sea, para mí el asesinato del padre Yacuría, de Monseñor Romero, de Rutilio Grande, de las hermanas de Mérignol, por ejemplo, para mí lo que dicen es que hubo necesidad de callarlos, porque tenían poder de convocatoria, poder de denuncia y por lo tanto también poder de transformación. Y poder de escucha. Y poder de escucha. La gente los escuchaba, la gente los seguía. Entonces yo creo que cuando la racionalidad es algo contra lo cual los poderes fácticos no pueden luchar, entonces ahí es donde viene la necesidad de matar. Y yo creo que el reconocimiento del martirio echa luz en esta fuerza transformadora que tenía la fe de los mártires. Que se conozca realmente el martirio de los padres jesuitas, ¿no?
y de mucha gente del pueblo salvadoreño, ¿no? Es decir, pero como martirio, ¿no? O sea, ¿por qué realmente arriesgaron su vida, ¿no? Es decir, no era porque querían poder político, o sea, no eran porque tenían intereses económicos, sino que era un servicio total al país, ¿no? Es decir, reconocer realmente la dimensión de lo que significa el martirio, ¿no? Es decir, de lo que significa entregar la vida, ¿no? Es decir, porque el mismo padre Agurí en las clases hablaba sobre lo que significaba sacrificarse a uno mismo para enfrentar los problemas del país, ¿no? O sea, no los intereses particulares, sino los intereses comunes, ¿no? Todo lo que él escribía era como una indicación de que teníamos delante de nosotros un hombre de una dimensión universal, ¿no? Una dimensión internacional, ¿no? Es decir, que estaba llegando al fondo, a la raíz de las cosas, ¿no? Y que estaba siendo en eso completamente honesto con la realidad, ¿no? Es decir, con la verdad, es decir, la búsqueda de la verdad, ¿no? La defensa de la verdad realmente era crucial, ¿no? Y por eso arriesgaron sus vidas, ¿no? Y entregaron sus vidas, ¿no? Prefirieron decir la verdad antes que ocultarla o mentir, ¿no? O sea, doblegarse. Eran inclaudicables, realmente un compromiso total, ¿no? Por supuesto que es una forma de victoria. Y es que en eso ella, Curía, era una persona que tenía mucha esperanza, porque para el padre ella, Curía, la muerte no era el fin. O sea, la muerte no es el cese total o el olvido, sino que la muerte siempre es algo de lo cual puede emerger la vida y también emerge la esperanza. El martirio, yo considero que es una victoria en el sentido que no son muertes sufridas en vano. De hecho, creo que ninguna muerte es en vano. De toda muerte siempre nace la vida de alguna manera o de otra. Y en el caso de los padres, de su muerte, pues viene ya la búsqueda de la salida negociada, de una salida negociada más sistemática, que era algo con lo que ellos venían soñando, con una salida negociada al conflicto. Viene también esta transición hacia una mayor democracia y viene también, para el caso de todos nosotros como comunidad UCA, también la renovación de nuestra misión de cara a la sociedad y de cara también a lo que nosotros somos como comunidad académica. Yo creo que el martirio es una victoria en el sentido que el hecho que estemos aquí 34 años después hablando todavía de este hecho, lo que manifiesta es, creo que lo decía el padre Yacuría en un discurso sobre el aniversario de la muerte de Monseñor Romero, el hecho que estemos recordando lo que nos dice es que la muerte no tiene la última palabra. Y yo creo que el hecho que ahora el padre Yacuría, padre Amando López, Martín Baró, el padre Montes, el padre López y López vayan a ser beatificados, pues les da a ellos carácter universal. Entonces, ya no solo somos nosotros la comunidad de la UCA o El Salvador hablando de ellos, sino que vamos a ver con el paso de los años que ellos también van a volverse figuras universales. Y en ese sentido, pues su vida y su legado no terminó con su asesinato, sino que si acaso su asesinato solo les ha dado, no sé cómo decirlo, más potencia, más alcance. Y yo creo que eso es algo que debemos tener en mente y hay que recordar. Yo creo que él es un hombre universal, porque su vida, su experiencia aquí en El Salvador, su elección, su trabajo y su martirio hablan de una experiencia universal, una experiencia de elección, de persecución y de muerte que viene siempre
cuando se lucha por la justicia, cuando se lucha por los más pequeños. Y ese es un mensaje y una historia que se viene repitiendo desde los tiempos de Jesús, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que él es un hombre universal y ya lo es, pero con la beatificación yo creo que va a tener mucho más alcance. Y a mí me emociona mucho ese hecho. Cuando ocurrió el hecho, el Loche golpeó mucho a la UCA, ¿no? Fue un golpe muy duro y tardó mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Pero ahí que lo vemos para atrás, sí se ve la fortaleza, ¿no? De que se sembró una semilla que está dando frutos, ¿no? Que está dando muchos frutos. Y se sigue, ¿no? Porque hoy la UCA tiene un reconocimiento internacional, nacional e internacional, ¿no? Es decir, el desarrollo físico de la universidad es que empezó en la época del padre de Curia y sigue ahorita, ¿no? Estos edificios son nuevos, o sea, no son realmente... Pero es esa visión, ¿no? Esa visión de fortalecimiento de la universidad, de fortalecer el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de enfrentarse a los problemas de la realidad, ¿no? Lo que ahorita se está cosechando, ¿no?